Es Así somos Kama Shikona. Ya ku kausei yukanchi gaspa kuno gnina su Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así Mashikuna música Mashikuna Así Bienvenidos y bienvenidas. Amigos, amigas de la Minga por la Pachamama, qué gusto estarles acompañando el día de hoy. Muy buenos días, Marcel. Muy buenos días, eli. vecinos, vecinas, caseritos, caseritas. ¿Escuchas? Estamos en su programa Minga por la Pachamama. Pues hoy con bastantes eh, entrevistas, estamos bastantes reportes, bastantes diálogos y muchos aprendizajes que nos han permitido las compañeras y los compañeros, pues desde los espacios en donde nosotros hemos podido estar. Así que amigos, amigas, hoy día tenemos un programa, un programa muy especial. Eh, Andando entre los Andes, recorriendo diversos lugares, diversos espacios eh, que nos permiten ir haciendo esta minga por la Pachamama. Y claro, esta minga no podría ser posible sin las amigas, amigos de las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de La Minga. Y por eso queremos darles unos saluditos. Saludos a Radio Latacunga en Cotopaxi. Saludos también a Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Salinerito en Bolívar. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y radio, eh, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV. Sí, pues, y en realidad si usted quiere comunicarse con nosotros, si tiene alguna idea, alguna cosa que contar que tenga que ver con la Minga por la Pachamama, pues no dude en hacerlo a través de mensajes en el Facebook. Puede encontrarnos como Minga por la Pachamama y en el Twitter también arroba Minga por la Pachamama. Y pues de aquí también enviamos saludos fraternos a todo el equipo máster de la Corape. Por supuesto, a compañero Felipe Mosquera, al compañero Paul Salas y a la compañera en los sonidos, Karina Torres. Y también un saludo especial para ese equipo de producción ahí, Salomé y Dani, desde siempre acompañándonos en la minga por la Pachamama. Así que va creciendo el equipo minguero, se van sumando más gente a la minga y nosotros bastante contentos porque además sabemos que en distintos territorios, en distintas comunidades, en distintas experiencias, pues también tenemos las puertas abiertas. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Mi nombre es Jonathan Suárez soy comunicador de Conai. Leonidas Isa presidente de la Conay. Soy, soy Marcelo Negrete Morales soy, bueno, ahora director de medios de comunicación públicos Apauki Castro Soy Ariadna Reyes Mi nombre es Edison León de la Universidad Amauta Iguasi, justamente de la carrera de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías Mucho gusto, soy Vini. Hola chicos de Minga por la Pachamama, Deli también. Bueno mi nombre es Verónica Calbupiña de Guamba. Hola, mi nombre es Adrián Aguilar. Eh, vine de manera independiente. Muy buenos días, bienvenidos a la Minga por la Pachamama. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Leonidas Isa, presidente de la CONAIE. Compañero Leonidas, qué gusto estar aquí en este espacio donde nos encontramos muchos comunicadores y comunicadoras comunitarios. ¿Cuál sería su mensaje y cuál es el sentido de la comunicación en estos momentos aquí en el tercer planeta del Sistema Solar, en Ecuador, en la mitad del mundo? Así es, primero quiero honrar el esfuerzo, el trabajo de todos los comunicadores del Ecuador y del mundo, pero con especial énfasis a los comunicadores comunitarios y alternativos que no teniendo condiciones mínimas ni del Estado ni de la sociedad, hacen los esfuerzos o hacemos los esfuerzos para garantizar la comunicación desde la realidad. Creo firmemente el poder de la comunicación es la disputa de los sentidos, el poder de la comunicación es la disputa de los relatos. En muchas veces, cuando el poder establecido en nuestro país y en nuestra sociedad construyen relatos ponen en la sociedad y eso contraviene en la verdad en la libertad de expresión y por ello creo que el peso que están haciendo en este momento los comunicadores comunitarios es disputar esos sentidos esos relatos y decir lo que está pasando desde la verdad desde la realidad muchísimas gracias eh, y nosotros seguimos con más minga y seguimos con más minga pensando la comunicación comunitaria pero también haciendo y para conversar sobre este tema estamos con un compañero. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Eh, muy buenos días, mi nombre es Jonathan Suárez, eh, soy comunicador de Conaye. Jonathan, eh, ¿cómo se siente este trabajo de la comunicación comunitaria, este trabajo de la comunicación en la Conaye? Chucta es un desafío bastante fuerte, ¿no? porque eh, creo que tenemos la responsabilidad, eh, de, como ya se ha ido diciendo a lo largo de este día en el encuentro, eh, tenemos la responsabilidad de... De, de hacerle frente ¿no? a, la, a estos medios masivos, al, al poder, eh, una serie de discursos que, 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 que van en contra de, de los principios ¿no? que, que defendemos como organización. Entonces, eso es un, un desafío, un reto bastante fuerte, importante, pero estamos aquí para cumplirlo. Oye, ¿y qué es lo que te motiva a ti? Porque me imagino que cansado, ¿no? En realidad, levantarte y como ir yendo en contracorriente. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva para estar levantarte y seguir haciendo esta otra comunicación? Este, yo creo que, que eso, ¿no? lo, lo, lo significativo, lo representativo que, que es. Este, muchas veces eh, yo he pensado, no, creemos que somos muy muy chiquitos, o sea, si nos comparamos con estos medios masivos, o sea, nosotros tenemos una camarita, un micrófono, eh, un celular y con eso salimos. Pero o sea, es eso, este juego del, del David contra Goliath, ¿no? este, pues esa fuerza, digamos, o sea, es, digo, nosotros muchas veces al nivel técnico somos tan pequeñitos, digamos, pero o sea, es, es, es eso, pues, ¿no? De, de, de enfrentarte, de estar ahí, de, de darle, no cansarte de mostrar que, que, que tenemos esa capacidad, esas ganas. La fuerza de, de hacerles el, la contra también. Oye, ¿y qué les, cuál sería tu mensaje para los amigos, para las amigas, eh, que un poco están pensando en esto de la comunicación, están pensando en estas narrativas, en esto de en qué creer y que ahora tienen tantas opciones para creer? Este, bueno, eh, si bien es cierto, lo que nos dicen muchas veces en las aulas es que un comunicador debe ser imparcial, ¿no? eh, pero es una mentira. Yo sí les diría a los, a los comunicadores comunitarios, principalmente, parcialicémonos, eh, tomemos una postura, eh, eh, signifiquémonos, ¿no? o sea, porque o sea, estamos haciendo comunicación desde las comunidades justamente porque nos han silenciado, nos han callado. Entonces, eso es justamente contra lo que debemos pelear, debemos luchar. Entonces, eso. O sea, mi mensaje principal sería tomemos una postura, compañeros, y desde ahí eh, luchemos. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más minga tomando una postura. Y seguimos con más minga pensando comunicación comunitaria, comunicación alternativa, comunicación popular, cuántos términos, ¿no? Y estamos con una amiga para que nos cuente un poquito más sobre esto. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Ariadna Reyes. Ariadna, eh, cuéntame entonces este conocimiento sobre la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, la comunicación popular. Eh, ¿Cómo va? ¿Por dónde es la cosa? ¿Cómo es la movida? A ver, te, les, les cuento, queridos oyentes y televidentes y audiovidentes. <laughs> eh, a ver, eh, lo que intentaba comunicar en ese encuentro es que esto es una construcción que lleva sus años. Ajá. Que más o menos alrededor de la década de los finales de los 70, 80 y 90 ya estábamos comenzando a pensar en una comunicación distinta, una comunicación que pudiera eh, leer adecuadamente lo que estaba pasando en los medios de comunicación y los mensajes que se estaban posicionando y haciéndonos a todos pensar de la misma manera sobre la sociedad y las culturas. Y ahí se estará la comunicación alternativa como una opción para eh, deconstruir, para entender, para tratar de explicar qué es lo que estaba pasando con esos contenidos. Luego eh, se une digamos a toda la reflexión sobre la comunicación popular. Debo decir que, que no, no lo dije en el encuentro, pero ahí tienes a, a los grandes pensadores también, ¿no es cierto? Eh, tienes a Freire, tienes a Caplun, tienes a Prieto, tienes, o sea, digamos, sí. un gran pensamiento, bueno, mujeres como mata, es decir, muchos pensadores que también nos están diciendo que luego hubo un eje que era el eje de la comunicación popular, que se ponía más en, en, en la reflexión desde la ideología, desde la política, entender qué está pasando. Con las masas, cómo se com comillas, cómo se comportan las masas. Y desde la comunicación alternativa, entonces decíamos cómo se construyen identidades, cómo se leen esas, esos, esos procesos de construcción de identidades. Y para eso era fundamental también la educación, la educación popular, la educación comunitaria. Y cuando entra la comunicación comunitaria en escena, nos estamos pensando desde las experiencias. Y cómo esas experiencias construyen eh, conocimientos nuevos, cómo nos ponemos desde los territorios, desde las resistencias y desde la lucha de los derechos. Y que las tres tienen vasos comunicantes. <laughs> nos habían a entender un poco quienes pensamos la comunicación, desde, sea desde la contrahegemonía, es decir, no queremos eso que está pasando, qué pasa ahí y de qué manera nos afecta o desde lo hegemónico, es decir, ahí pasa eso y queremos también disputar un campo de sentidos en lo que está sucediendo para entendernos también desde la identidad o en lo comunitario, pues hay esos vasos que no, no podemos dejar de pensarlos. ¿Qué? Además digo, cuando pensamos la comunicación como poder, justo como claro. decía no en el tener encuentro. Ajá. Entonces pensar, ¿no? Que en realidad son una especie de complementaridad entre las tres y es una historia. ¿Es una historia de Latinoamérica o es del mundo? ¿Cómo, cómo es eso? Bueno, las que tenemos un poquito más de edad, <laughs> decimos que es una historia que se construye en América Latina. Ahí hay un sentimiento, un pensamiento, una manera de entender la comunicación que es en clave latinoamericana, en clave de nuestros territorios, que además nacen con algunos procesos sociales y políticos porque así tiene que ser. La comunicación alternativa no puede, eh, digamos, pensarse eh, sin pensar lo que sucedió en las dictaduras en América Latina. Eh, si piensas a la comunicación popular, todo lo que pasó con las industrias culturales y las mediaciones culturales, o la comunicación comunitaria con la ayuda de resistencia de los procesos de los movimientos sociales, digamos, o sea, no, no, ahí van, ahí van, tejiendo esas, esas miradas distintas. Que es como la historia, ¿no? Nuestra historia, cómo va en realidad reflejándose en una forma de hacer. Alguna vez leía en alguna parte que es como el aporte de Latinoamérica ha sido justamente este tema de, tal vez no científico, no tecnológico, pero el aporte del conocimiento de Latinoamérica al mundo es esta forma de cómo relacionarnos, esta forma de cómo pensar la comunicación eh, para el mundo, ¿no? O sea, nuestra metodología, nuestro aporte, nuestra innovación en el mundo es cómo. Nuestras estrategias. Claro. nuestras estrategias, nuestra manera de ver todo lo que sucede en el mundo y todo lo que la comunicación produjo, pero podernos, a ver colocado un punto de enunciación distinto, yo les decía un performance distinto porque así es, como comunica Colombia es una cosa, como comunica Ecuador es otra cosa, o Perú, o Bolivia, o el Cono Sur, pero estamos haciendo eh, procesos de comunicación que sí llaman la atención de otros países que evidentemente como producto de sus propios procesos económicos, porque así es, ideológicos, institucionales, políticos, la piensan de otra manera, la vivieron de otra manera, y bueno, a nosotros nos tocó... Lo que nos tocó como comunicadores y comunicadoras Ajá. acá, ¿no? Y sin embargo vamos latiendo, ¿no? En realidad yo noto que a pesar de que somos diferentes también hay una afinidad eh, que tiene que ver con este tema de cómo te sintonizas, ¿no? Entre los que son afines y cómo te diferencias de los que no son tan afines. Eh, ¿Cómo le piensa la comunicación comunitaria este esta afinidad? Es la afinidad de la oralidad, es la afinidad de la narrativa, es la afinidad de, de lo que nos gusta decir, contar. O sea, si tú lo pusieras, es un ejemplo que voy a poner de la cultura, porque además la comunicación es cultura. Claro, <laughs> sí, son narrativas que crean formas de entendernos, de comprendernos, como decías tú, además de reconocernos, obvio, en las diferencias. También, nos también reconocemos, lo reconocemos. ¿no? Y también en las lecturas de los poderes y cómo se instituyen esos poderes, como los poderes, lo decíamos ahorita, los órdenes que tienen que ver con las relaciones de género o que te crean también desigualdad, violencias y discriminaciones. Entonces, si tú ves eh, en una comunidad, en un pueblo, eh, la palabra es. Y cuando la palabra es y te nombra y existe, entonces también se hace. ¿Ves? Entonces sí se hace, estás creando acción, gestión, entendimiento del mundo y creo que desde ahí pues las cosas se ven y se hacen de manera distinta también en la comunicación comunitaria. Qué chévere, ¿no? Lo que se va pensando, lo que se va diciendo también se va haciendo, se va concretando eh, y vamos construyendo como esta realidad en la que vivimos de una o de otra manera de acuerdo a nuestras elecciones, pero también de acuerdo a una, un sistema que está como... Eh, creándose, ¿no? Esta vida entre lo grande, el gran poder, pero también nuestros poderes como pequeños. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje a los amigos, a las amigas, a los comunicadores comunitarios más jóvenes que ahora tienen ese gran desafío de las redes sociales y de la intercomunicabilidad y de estar pegados al teléfono celular? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo suelo decir que no confundamos la técnica con la estrategia, que no confundamos la herramienta con el pensamiento. La comunicación es, eh, es un sentido de vida y que para hacerla posible tenemos enorm cantidad de herramientas, todas las que queramos, incluso todo ese entramado de lo digital, eh, pero que eso no es sin, sin un pensamiento mm. que lo pueda activar y hacerlo posible en el mundo. Uh -huh. A pensar chicos y chicas y nosotros seguimos andando entre los Andes y pensando con la minga y seguimos con más minga en este espacio de comunicación comunitaria de la Conalle. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Buenos días. Yo soy Marcelo Negrete de Morales, soy bueno, ahora director de Medios de Comunicación Públicos, pero vengo desde las bases de los medios de comunicación comunitarios. Oye, y Cómo es que llegaste a este espacio de la comunicación comunitaria eh, y cuáles ha cuál han sido como los desafíos ahora de venir de los medios de las organizaciones de base y luego estar como en un espacio de los medios públicos me imagino que hay un poco de una de, 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 de no saber bien por dónde caminar cómo ha sido ese proceso bueno creo que la intención esta de haberme vinculado con los medios comunitarios nació justamente en la facultad en la que yo estudié estudié en comunicación social eh, y digamos la, había una un cambio de malla y una política justamente de que la comunicación tiene que responder a los ámbitos de las empresas, eh, que a mí no me parecía. Entonces, justamente fue mi vinculación con las organizaciones sociales y cómo, a partir de la, del uso de la herramienta, de la palabra, de lo, de lo visual, del tema de lo auditivo, eh, poder fortalecer eh, y apoyar con este conocimiento a las organizaciones. ¿no? Entonces, ahí fue mi vinculación y justamente pude conocer también la, la diversidad de actorías que también le apuestan al tema de la comunicación, un poco para la formación social eh, entonces mi en principio fue ese no eh, estar con las organizaciones sociales apoyar en los activismos eh, culturales y bueno también por la profesión y por las especializaciones ahora soy parte digamos de los medios de un medio público en el cual justamente en la programación nuestra le hemos apostado a que puedan participar los medios comunitarios desde su desde su territorio desde su palabra eh, con, la, con la intención eh, justamente de desmantelar todas estas estos imaginarios que se construyen a través de lo que no es conocido. no. Entonces nosotros en los medios públicos, que lo hacemos desde la Casa de la Cultura, por ejemplo, hablamos, le hacemos que la gente hable eh, tal como es. No No les blanqueamos, no, no les decimos qué es lo que tienen que decir, sino justamente nos interesa que puedan hacerlo desde, desde sus experiencias. ¿no? Entonces creo que es importante eso, comenzarnos a pensar también qué es qué son los medios públicos. ¿no? Y creo que para pensar eso es necesario justamente que estén los medios comunitarios. Sí, ¿no? En realidad estamos más o menos ahí a la par pensando como lo mismo eh, y... En ese escenario de los medios comunitarios, de los medios públicos, también aquí en el encuentro nos hablaban acerca de las narrativas, ¿no ve? Entonces, y decían, elijan su propio drama. Por último, o sea, que seas tú el que elijas eh, la historia, la narrativa de cómo le vas contando. Eh, en esa construcción eh, de los medios públicos en donde estás ahorita, ¿cómo le piensan? Bueno, nosotros eh, tenemos el eslogan de, de las voces de las diversidades. Entonces creo que esta narrativa, eh, justamente a la que también nos, nos, nos contraponemos, que digamos es desde una oficialidad que, que cataloga, identifica eh, desde donde quiera el poder, ¿no? nosotros creo que esta apuesta de hacer las voces de las diversidades justamente construir esas narrativas, pero desde los diferentes, desde diferentes actorías. Entonces creemos que las narrativas tienen que partir justamente desde las ciudadanías, desde las comunidades, de los sectores que no han tenido la, el chance de poder ejercer su derecho a la comunicación. Eh, creemos que hay que democratizar el tema de, lo, de los medios de, de comunicación, de democratizar el tema de la palabra. Entonces eh, nosotros nos bajamos, no y caminamos con la gente que viene también de abajo, no. Entonces creo que a partir de ahí eh, comenzamos a ponerle como otros criterios, otras disputas de sentidos, lo que se hablaba y otras narrativas. Creo que las narrativas colectivas son las que deben de primar en este país. Narrativas colectivas, difícil, ¿no? En realidad no es lo mismo sentarse a hacer el libro de autor que pensar en una narrativa colectiva. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo armarle? ¿Cuál sería tu mensaje para los amigos, las amigas, los Reporteros, reporteras comunitarias, con los comunicadores comunitarios que estamos tratando de hacer estas narrativas colectivas. Yo creo que es importante siempre mantener como la, la llama viva eh, nuestra y siempre preguntándonos de. Eh, de por qué el mundo está mal, ¿no es cierto? Entonces creo que cuando comenzamos a, a ver nuestro alrededor que algo está mal, que algo no funciona, tenemos que dar como respuestas. Eh, creo que la posibilidad de, poder, de estos encuentros de poder vernos que no somos los, no, no, cada vez va creciendo además que no somos los únicos, creo que eso da como mucha esperanza eh, para eh, justamente y disputarse el, los espacios de la información y la comunicación. Creo que esto de tal vez utilizar el tema de las plataformas, las redes para poner tener otros sentidos es, es importante, pero como se se, se está diciendo acá, eh, esto no es un acto individual, esto no es un acto de un protagonismo individual. Creo que es importante lo que está fomentando en este momento las organizaciones eh, sociales eh, poder conectarnos entre varios y poder presentar también al país una propuesta de una comunicación diferente, una comunicación alternativa, una comunicación que esté pensando qué pasa con la naturaleza, qué pasa con los derechos humanos. Creo que esto le va a hacer muy bien al país que estamos cansados y hostigados del amarillismo, la especulación y la desinformación, ¿no? Chévere, oye, muchas gracias y seguimos con vinga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? A Pauqui Castro. Compañero Apauki, cuénteme cómo late su corazón en este escenario de la comunicación comunitaria. Creo que eh, a más de mil por hora, por eso estoy, dejé la otra responsabilidad que tenía en estos momentos, estoy aquí, eh, hemos impulsado, fui dirigente de la Conalle. Eh, me ha permitido un poco dimensionar la importancia que tiene desde el quehacer político y desde los pueblos y las nacionalidades. Es algo que, eh, no sé si decir un vacío, pero que sí hay una ausencia en la estructura organizativa y en esa medida... Me parece muy importante las reflexiones del debate, la, las conferencias magistrales que hoy nos compartieron de, 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 de todos los compañeros y compañeras, eh, desde la visión de género, más desde la visión de seguridad, desde la visión política y, eh, obviamente, eh, con esta, con este trabajo de la lucha social que eh, está la defensa y como las campañas también ahora un caso específico el quito sin minerías ha tenido sus impactos para mí realmente estoy muy halagado eh, siente eh, hubo eh, un trabajo de mucho tiempo esto ya se lo ha venido haciendo con mucha anterioridad yo eh, hasta el, con este primer momento estoy bastante complacido y en esa medida esperamos que todos los participantes igual estén con esa carga de energía que no está solo plegado de la intelectualidad, está plegado también de la experiencia, de la historia, que justo en estos momentos está haciendo ese relato, y con la eh, también participación del compañero Leonidas, me parece que hay una conexión eh, de la necesidad de pensar una comunicación de manera integral. Eh, la comunicación debe ser la columna vertebral de la lucha social y eso es lo que lamentablemente no se ha estado eh, manejando y en ese aspecto como ex dirigente de la CONAIE me siento muy 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 eh, emocionado si se quiere la palabra con el trabajo y este encuentro el séptimo encuentro me acuerdo cuando era, fuimos por el primero el segundo chuta muchas broncas peleas pero Estoy demasiado alegre. Qué bueno, porque en realidad, aunque dices que no es como el eje central todavía, que no ha sido como pensada estratégicamente, sin embargo, esas respuestas que se han ido dando en estos años han sido unas respuestas, si se quiere, como certeras, como decían en la pelea de David con goleada han sido como esas piedritas que han llegado y han movido escenarios, han movido pisos. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto? Chucta, eh, con mucha, reitero, mucha alegría, porque he estado inmiscuido, por ejemplo, en los dos, dos levantamientos, en 2019 yo era el dirigente y estaba toda la carga comunicacional sobre mis hombros. Y eh, imagínate cómo contrarrestar ese cerco mediático, cómo construir el otro relato, cómo construir esa, eh, esa, esa verdad desde los hechos. Eh, fue un trabajo muy duro, muy difícil y creo que fue la primera experiencia, ya el tejido del primer encuentro, los talleres, el pliego a territorio, era como esa expresión, el, 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 como un resultado de esos, de esos trabajos y imagínate en 2022, yo ya no era el dirigente pero acompañé a Leonidas de cerca, fui quien grabé la, de, la, la, la detención de Leonidas, si no se daba ese hecho, a la final no iba a pasar absolutamente nada. Y ahí, más allá de la infiltración que se tiene, eh, se puede decir, la infiltración que pueda jugar a través del tema de las redes sociales, pero también le damos el otro uso, visibilizar, exponernos, eh, llegar a más espacios y con eso ha permitido legitimar el trabajo de la comunicación, no solo desde la visión únicamente comunitaria, popular, alternativa, sino también con el sentido político que debe ser entendido de manera integral. Chévere, oye, los desafíos, o sea, que se vienen ahora, ¿les ves más grandes que antes, más pequeños? ¿Cuáles son? Pucha, eso van creciendo más arriba que yo. <risa> <risa> los desafíos sí están, sí van creciendo. Eh, creo que no solamente desde el quehacer de la comunicación. En, esto me refiero a la estructura de la comunicación, digamos, a la estructura de la CONAIE. Eh, si sí hay un vacío, un vacío en la formación política e ideológica, falta este, este tejido que debe eh, no, 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 no romperse ese, lo que dijo Leonidas, el condo, el, 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 el cordón umbilical exacto, eh, hay esta desconexión y hay guambras que se descargan, te dicen chuta yo estoy ahorita en el espacio porque soy chévere, soy elegante, hablo bonito y hay esta desconexión y eso obviamente imposibilita el entendimiento político político ideológico desde el espacio desde donde debemos expresarnos, desde, do, desde do, donde debemos posicionarnos. Y ese es como en cierto nivel el vacío que, que hay. Y eso está el mayor reto. Imagínate si Leonidas ha puesto los datos de las 10.000 comunidades. Pucha, formar a 10.000 comunidades, tener cuadros en 10.000 comunidades, eh, montarte escuelas políticas e ideológicas en 10.000 comunidades, hacer una escuela comunitaria, popular, alternativa y acompañada de la comunicación, pues sí le veo muy, muy complicado. Además, que hoy ya dieron todo el trabajo, ¿no es cierto?, de esa eh, digitalización de la historia, de la memoria viva de la Conalle, me parece que eh, hay más retos. Nosotros empezamos con ese trabajo de la digitalización. Yo, pucha, créeme, estoy alegre lo que mañana se va a inaugurar. Yo la otra vez me llevaron una fase previa de revisión y yo me salieron lágrimas de la emoción. Es que fue una idea que lo dejamos construido y ahora ya está hecho, está avanzado y ahí con, la, eh, con, la, con Lucía Durán, que fue con quienes empezamos digitalizando la foto, las fotos, después tuvimos esta intención de digitalizar todo el material audiovisual y ahorita que estén terminando este Consejo de Gobierno, yo estoy demasiado contento, ya si me preguntas personalmente, emocionado. Pero preocupado también con los retos que se vienen y las responsabilidades que toca asumir en lo largo y ancho del país para nosotros, como dirigentes, exdirigentes y personas que estamos dejando huellas en este tiempo de la historia. Uh -huh. Chévere, oye, eh, además eh, ir a darse una vuelta, ir a conocer la historia de la Conalle, viendo los documentos auténticos, verídicos, originales, que son nuestra historia también, que han ido construyendo nuestra historia, es para mí es así como una cosa que hay que ir, que no hay que perderse y que hay que estar y hay que estar ahí buscando cómo se puede ir de cuándo a cuándo es, cómo, cómo le han pensado. Bueno, mañana se va a inaugurar, ya lo dijo el presidente de la eh, ahí está al, al ingreso. Realmente eso más bien esperamos que estos espacios, todos los medios, nos ayuden a amplificar, eh, nos ayuden a llegar a más. Eh, es, 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 es la emoción viva ahí, la historia viva. Y ojalá con eso se encarnen y digan, pucha, y crean que no es porque ahora naciste y estás chévere y vives chévere porque eres chévere. No, no, hay una conexión, hay una lucha detrás y eso nos tenemos que, ya, si no nos gusta leer, pucha, veamos. Y si no nos gusta ver, ver también escuchemos, porque hay materiales, audios eh, muy, muy, muy buenos y en esa medida que eh, podamos sostener. Yo solo invito, quizás más adelante se van a dar como directrices de en qué horario es la visita, como toda esa parte más logística operativa, más después le, le, van, a, le van a afinar pero eh, ahora eh, simplemente amplificar esta riqueza que hay en Aconay, la historia viva. Chévere, muchísimas gracias. Tal vez para ya ir finalizando, un mensaje para los amigos, las amigas de la Minga por la Pachamama. Saludos a todas las amigas y amigos, amigues de eh, la Minga por la Pachamama. Un gusto volvernos a encontrar nuevamente y en ese campo de la comunicación hay que darle con más fuerza la lucha desde este espacio. Un gusto. ¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? Y seguimos con más Minga y ahora estamos con una amiga para seguir conversando sobre la comunicación comunitaria. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola chicos de Minga por la Pachamama, de Eli también. Bueno, mi nombre es Verónica Calupiña de Guam. Pero... Cuéntame cómo has visto el encuentro, qué es lo que has aprendido, qué es lo que le ves de nuevo, qué es lo que le ves de viejo también a este espacio de la comunicación comunitaria. Bueno, a pesar, digamos, de que es el séptimo encuentro y uno podría decir, bueno, son cosas que ya de pronto por ahí hemos visto, hemos escuchado, sin embargo, creo que también es importante volver a juntarnos. Eh, decía que de pronto puede ser como una buena excusa, si se quiere, para volver a vernos entre compañeros, compañeras que no nos hemos visto hace un montón de años. De hecho, el sexto encuentro. De comunicación fue en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, es la excusa perfecta, creo que, para juntarnos entre las experiencias de comunicación comunitaria del país y, más que todo, seguir reflexionando en nuestra práctica del periodismo comunitario, puesto que hacer comunicación no solamente es ponerle el micrófono, la cámara, el teléfono, lo que fuera, a una persona, a una comunidad, para aparentemente contar lo que pasa, sino también como pensarnos en estrategias, pensarnos para qué estamos haciendo esto. Entonces, siempre es un buen momento como para sentarnos a Reflexionar, ¿no? Y de aquí en adelante, bueno, ver qué va, más vamos a hacer, qué más seguimos haciendo, cómo le repensamos a esta práctica. Uh -huh. En la práctica de la comunicación comunitaria. Y viste que decían comunicación alternativa, comunicación popular, comunicación comunitaria. Eh, la Guambra. ¿Cómo se enmarca dentro de esas comunicaciones? Bueno, yo me acuerdo mucho cuando cuando hay esta como lluvia, si se quiere, de pedidos a la comunicación, los mexicanos, las mexicanas, desde que hacen medios comunitarios, dicen, bueno, ¿cómo se llame? Porque finalmente la idea, más allá de que sea comunitario, popular, es nuevamente repensar, identificarnos con algo, de, de dónde estamos hablando, eh, si quiero decirme popular, quiero decirme alternativo, está bien, pero justamente es llenarle como de significado, o sea, la Empanada es la misma, pero el condumio lo que tiene adentro es lo diferente y lo que nos tiene que identificar un poco. Entonces, eh, sí, comunitario, popular, pueden por ahí ser sinónimos, algo similar, eh, pero también un poco depende de cómo me quiere identificar. Uh -huh. Y bueno, han pasado varios años, ¿no? En realidad, en este ejercicio de la comunicación comunitaria, en donde hemos ido trabajando y seguimos trabajando en el ejercicio de la comunicación. Eh, ¿Cómo les visto y cuáles son los desafíos que miras en adelante? Bueno, desafíos siempre hay muchos, por ejemplo, por un lado está el qué vamos a hacer con los eh, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, en, estuve hace un ratito en la mesa de seguridad digital, se hablaba de la inteligencia artificial, por ejemplo, de cómo eh, no solamente está metiéndose a la inteligencia artificial en el oficio del periodismo, de la comunicación. Pero además, ¿a quién responde esa inteligencia? ¿Quién se está beneficiando, por ejemplo, de los datos cuando yo me abro una plataforma de Facebook? Sí que parece a lo más inocente, pero resulta que alguien se está beneficiando de ese dato, de esa foto que yo estoy poniendo ahí. Entonces, siempre es importante, un poco como decía, ¿no? al principio, reflexionar sobre, sobre esto que estamos haciendo. Eh, otro eh, reto, si tú quieres, es el. Digamos, con esta forma de comunicación era de las redes, el, el tema de los mensajes, por ejemplo, cada vez se hace más difícil a veces comunicar como grandes cosas, grandes videos. A veces uno tiene como la idea de hacer la producción, pero finalmente te encuentras con un reto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los dos minutos, esta forma arbitraria que también sucede en las redes sociales, que tienes este límite para contar algo y luego ya viene el siguiente video. Entonces, también, ¿cómo en esa lógica que nos imponen las redes sociales ahora, cómo hacemos que eh, la gente se quede con algo? ¿Cómo hacemos que eh, la audiencia a la que estamos llegando finalmente lleguemos con eso? O sea, también no meternos en esta guerra del like, o sea, solamente por el like, ya listo, recibimos mil me gustas, pero ¿y qué pasa luego? O sea, la, la gente realmente me dio el me gusta porque está interesado en lo que yo digo, solamente por un buen ejercicio de, de ver, ¿no? De mover el dedo. Entonces, creo que es un tema de seguirnos repensando esto que estamos haciendo. Gran desafío en realidad este ejercicio de ir pensando los mensajes en este momento en donde como... Como decían en la exposición, viste que a veces son como mensajes de lata o en mensajes ultra procesados de snacks. Eh, finalmente, mensaje para los caseritos, caseritas de la Minga por la Pachamama. Eh, no, que sigamos haciendo comunicación. Creo que también eh, la gente tiene como un reto ahí de seguir pensando otro tipo de medios, de seguir también demandándonos a los medios comunitarios que otra comunicación, que otras cosas quiere ver en nuestros espacios. Entonces, nada, la comunicación la hacemos todos, todas las que estamos ahí también detrás de la cámara, no solamente quienes de pronto estamos ahí con la manito en el micrófono, en la cámara, sino ustedes también cómo nos eh, abrimos otros espacios para seguirnos comunicando. Muchas gracias Vero y nosotros seguimos con más Minga. Y ahora con un amigo. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. Soy Vini. Hola, Vini. Cuéntanos de dónde vienes. Soy de Suecia, pero vivo aquí en Ecuador hace más de 10 años. ¿Te gusta Ecuador? Sí, amo Ecuador. Sí, totalmente. Es mi, es mi hogar. Uh -huh. Chévere, oye... Eh... ¿Por qué escogiste? Porque es la posibilidad de escoger un lugar donde vivir y escoger Ecuador. Sí, yo, yo estaba, yo estaba, estaba eh, viendo en, en 2013 y me gustó mucho la gente, me gustó la naturaleza, entonces yo decidí venir. Entonces, eh, solo fue que okay, me gustaba mucho lo que vi cuando yo estaba visitando. ¿Y a qué te dedicas? Soy desarrollador, desarrollador de software y uh, te, director técnico de un ONG oye y yo escuchaba eh, en la presentación que hemos estado en realidad eh, escuchando entre todos aquí ¿Qué, qué te ha parecido las presentaciones eh, lo que han expuesto en este encuentro de comunicación comunitaria han sido muy fuertes las presentaciones de muchas diferentes perspectivas yo creo que eh, desde mi perspectiva los cuentos del compañero de, de palo quemado fue muy fuerte escuchar de, de este primer mano qué está pasando en verdad la situación que claro yo supe que que, que fue denso, pero pero escuchar eh, desde esta perspectiva fue muy eh, muy fuerte, Ajá. sí. Así como que te tiembla el corazoncito. Sí, totalmente. Es como que cómo podemos ayudar, Ajá. pero también es impresionante la fuerza que tienen estas comunidades. Ajá. Oye, y entonces eh, en este tema de, eh, la, de el desarrollo de los softwares entiendo que te vas por el tema de la seguridad y la exposición que hiciste fue sobre el tema de la seguridad digital. Sí. Eh, y ahí hablas de dos cosas: el anonimato uh -huh. y la privacidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo entender, el an o sea, la seguridad es estar anónimo? cómo, cómo entender eso en la era digital? Ok, el anonimato más o menos es desde una perspectiva técnica, es el hecho que tus acciones no pueden ser conectadas a ti, pero tampoco las diferentes acciones. Si tú haces dos diferentes acciones, no hay manera de conectar las dos acciones entre ellos, saber que es el mismo persona. Lo que es importante aquí es, anonimato no siempre es necesario, pero es un derecho. Y también desde la perspectiva de seguridad, significa que si tienes anonimato, significa que nadie puede robar tu información, no nadie puede atacarte, porque si eres anonimato no saben quién es. Ahora, la privacidad es un derecho que significa que tú puedes controlar la información sobre ti. Tú puedes controlar cuándo o a quién o qué tipo de información quieres revelar y qué información quieres no revelar. Este es un derecho consagrado en, en uh, en el acuerdo eh, hace más de, de 70 años. Entonces, este es un derecho también de la Constitución de Ecuador. Pero eh, lo que es interesante es, anonimato y privacidad es mucho más importante en el ámbito digital, porque es mucho más fácil a violar estos derechos en el ámbito digital. Entonces, nuestra organización trabajamos para proteger estos derechos digitales, utilizando las herramientas de seguridad digital para, para crear herramientas para protección, por ejemplo. Entonces pensando, por ejemplo, cuando uno va navegando ¿no? en la red, uh -huh. entras a una página, entras a otra página eh, y te sale eh, acepte la política de privacidad y te sale así brrr, un montón de letras, 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 la 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 la. Eh, ahí es, me imagino que es uno de esos momentos en donde el anonimato y la privacidad comienzan a entrar en juego sí y esto es difícil porque en verdad la respuesta correcta es que tú deberías leer todo esto entenderlo y actuar en la manera correcta pero esta no es, no es real no va a pasar entonces en estos tipos de situaciones sí es un sitio que en verdad necesitas utilizar deberías utilizar por ejemplo hay extensiones que puede proteger tu privacidad en la navegación hay cosas como por ejemplo Privacy Badger, hay también el navegador Tor que puede proteger tu privacidad en, en muchas diferentes circunstancias. Hay herramientas que pueden ayudar. No debería ser en esta manera, las leyes deberían protegernos, pero ahora podemos utilizar tecnología para la autoprotección en vez de confiar en las leyes. Qué triste, ¿no? En realidad, en esta época, en este país tan bonito, tan maravilloso, eh, donde la naturaleza es tan simpática, eh, pero que no tengamos como ni esa seguridad en lo virtual, sí. ni tampoco como esa seguridad en lo físico. Totalmente. No, no, es, es muy triste, y claro. La, la inseguridad digital también viene desde la perspectiva, está relacionado, vinculado con la inseguridad física, porque, por ejemplo, secuestros y, y ciberamenazas, As, uh, extorsiones, muchos de estos tipos de cosas utilizan información que ya fue filtrado hace años, por ejemplo, en el caso de Nova Estrada en 2019, cuando filtró 20 millones de, eh, la información de 20 millones de ecuatorianos, por ejemplo. esta información se utiliza en estas delincuentes para atacar en el mundo físico también. Entonces es relacionado las dos cosas. Wow, qué, qué miedito que me da en realidad cada vez que me pongo a pensar en la, sí. en la seguridad eh, pero y entonces para no tener este miedito eh, cuál sería tu recomendación, tu mensaje a los amigos, a las amigas que a veces un poco sí. nos ponemos asustados y tal vez ahí nos convertimos en empresas más fáciles Sí, eh, hay, hay consejos muy fáciles por ejemplo en el caso en general recomendamos utilizar gestores de contraseñas para no tener la misma contraseña, recomendamos que siempre tiene un pin con seis, seis o ocho dígitos para tu celular. Uh, estos son los consejos como más, es 80%, si tú haces esta, vas a tener mejor seguridad que casi todos en el país, en verdad. ¿Y esto de que el celular tenga tu cara, funciona o no funciona? A veces funciona, pero no deberías hacerlo. Eh, incluso si eres activista, por ejemplo, eh, las policías pueden utilizar esta para desbloquear tu celular. Solo necesitan subirlo. Pero si el celular tiene un PIN, no pueden hacerlo. Entonces, mi recomendación es no utilizar reconocimiento dactilar ni reconocimiento facial para tu celular. Yo sé que es mucho más fácil utilizar estas tecnologías, pero vienen con diferentes riesgos. Y yo tengo una otra pregunta. Viste, yo soy de la hebra de la época analógica, ¿no? En realidad yo tenía películas para la, para la cámara y cosas así. Eh, Poner cuentas bancarias en el celular, las aplicaciones eh, en el celular. Sí, también es un riesgo, porque el celular no es muy seguro. Entonces, si alguien puede robar tu celular, quizás van a tener acceso a tu banco. Eh, entonces, desde la perspectiva de compartimentación. Mi recomendación es no hacerlo, pero esta es difícil, porque hay bancos que requieren que utilizan aplicaciones para hacer cosas. entonces la recomendación aquí si tú tienes mucho dinero, puedes tener otro celular que, que siempre tienes en tu casa solo para las aplicaciones de bancos. esta no es realista también para casi todos todas, entonces yo creo que aquí necesitamos poner presión a los bancos. Uh, a que, en que ellos permitan. Porque, por ejemplo, uh, sabemos que el acceso a dispositivos y conexión no es 100% en Ecuador, es mucho más bajo. Y estos tipos de tecnologías no son inclusivos uh, para personas de tercera edad, por ejemplo. Entonces, los bancos deberían dar alternativas que son más seguros, pero también son más accesibles. Sí, no, yo en realidad pensé, eh, o sea, esa misma reflexión hice y por eso no le pongo yo en mi celular nada de cuentas. Y la recomendación que hizo en la conferencia este de, aléjate de tu celular. Ajá. Tú eres un amigo mío en realidad, yo dije, ay, qué bien, al fin alguien que en realidad es, piensa como yo. ¿Por qué esto de alejarse del celular? Sí, la cosa es que no puedes... No, no hay manera de protegerte contra todas las amenazas que vienen del celular. Entonces, si vas a tener una reunión sensible, por ejemplo, eh, no puedes proteger tus compañeros en la reunión. Entonces, es mejor dejar el celular en la casa. Por ejemplo, claro, hay, hay temas psicológicos y otros temas también, es que eh, muchas veces estamos eh, gastando mucho tiempo viendo las pantallas y a veces es, es bueno ver cara a cara sin, sin intermediación tecnológica. Ajá. Chévere. Eh, qué gusto conocerte, qué gusto conversar contigo. Queríamos hacerlo desde hace rato. Si los amigos, amigas quieren conocer más, saber más, ¿en dónde pueden ubicarte? ¿Cómo pueden eh, contactarte contigo, con tu organización? Sí, lo más fácil a conectar, a contactarme es eh, vía X, eh, Twitter. Mi nombre es Olabini y si buscas Olabini vas a encontrarme en Twitter. Esta es la manera más fácil, pero también pueden en los redes pueden encontrar mi, mi eh, correo electrónico para contactarme. Para para contactarse a nuestra organización pueden ir a nuestro sitio web que es autonomía.digital, no.com, no.es, solo autonomia.digital y ahí, ahí tiene información sobre contacto, como con, eh, hablar con nuestra organización. Chévere, muchísimas gracias, qué gusto conocerte. Y nosotros seguimos con más Minga, explorando la comunicación comunitaria y conversando con comunicadores comunitarios. Eh, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, eh, mi nombre es Edison León, de la Universidad de Amauta Iguasi, justamente de la carrera de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías. Comunicación comunitaria y nuevas tecnologías para enfrentar este desafío de la globalización y de estar interconectados y de las narrativas. ¿Cómo le están pensando por qué ponerle eh, comunicación comunitaria y nuevas tecnologías? Justamente porque entendemos que eh, hay una imagen de entender la comunicación comunitaria muy desde lo local, con toda esa desvinculación justamente con estas cuestiones de la, de la globalización o de la globalidad o de la mundialización. El tema es que eh, hay que entrar al mundo de la globalización, pero no hay que entrar, digamos, sin un sentido crítico, es decir, hay que entrar ahí, pero desde, digamos, para irrumpir toda esa ideología de las cuestiones de la globalidad. ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos seguir trabajando con los conocimientos, con los saberes ancestrales, ¿sí? eh, y desde ahí ir tejiendo esta comunicación comunitaria, pero también haciendo uso de todas esas tecnologías. ¿no? Eh, había un concepto que me gustaba mucho de alguien que decía, nosotros desarrollamos la comunicación propia, ¿sí? pero también desarrollamos la comunicación apropiada no ah. apropiada en el sentido de la apropiación. Entonces, creo que el tema de las de las nuevas tecnologías está en esa dirección de las de la comunicación apropiada apropiarse de, eh, y que hemos sido en realidad aquí medio expertos, ¿no? O sea, eh, tenemos la oralidad, pero si llega la escritura, también le hacemos a la escritura, eh, teníamos nuestros dioses, pero llegaron los dioses de Europa y también le fuimos ahí mezclando, haciendo una mezcla simpática dentro de lo posible. Eh, en este ejercicio de pensar la comunicación comunitaria, esta comunicación irruptiva, nosotros cuando pensábamos la comunicación que hacíamos decimos comunicación para la acción, que nos parece así como interesante y como para presentarle hacia la academia y así no. Pero eh, cuando conversábamos así más en privado hablábamos de la comunicación no alternativa, la comunicación alterativa. Uh -huh. ¿Qué te parece ese, ese, ese concepto alternativo? Bueno, eh, yo vengo de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y recuerdo que desde ahí ya se estaba interpelando el tema de lo alternativo y poniendo el tema de lo, de lo alternativo, ¿no? Eh, definitivamente creo que la comunicación, porque además esto de la comunicación comunitaria tiene varios apellidos, varios sinónimos, eh, tiene ahí unas raíces en, lo, en la comunicación popular, tiene unas raíces en la comunicación alternativa, también en la comunicación ahora eh, intercultural que se, está, que se está planteando, ¿no? Uh -huh. Digamos, si bien hay unos troncos comunes ahí, también hay unas, unas diferencias, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cualquiera de estas comunicaciones, popular, alternativa, comunitaria, eh, alternativa, eh, siempre están pensándose en la transformación, ¿no? Eh, pensándose en realidades propias para transformarlas, es decir... Cualquiera de estas comunicaciones no podemos pensarlas por fuera de las relaciones de poder, ¿no? Y creo que eso es el plus que da justamente a um, la caracterización o la identidad que tienen estas, estas comunicaciones, digamos, ¿no? En el sentido de que no se desentienden de las relaciones de poder, de los sistemas de explotación, de los sistemas capitalistas, de los sistemas neoliberales, de las necropolíticas. Entonces, creo que estas comunicaciones eh, sirven para... Um, para dar una respuesta, para dar una propuesta frente a todos estos problemas globales, ¿no? Y ahí es cuando entra también el tema de las nuevas tecnologías, es decir, para poder enfrentar también esos monstruos, digamos, que son, necesitamos también hacer un, un uso estratégico, diría yo, del tema de eh, las nuevas tecnologías, ¿no? Y seguimos haciendo comunicación comunitaria, obviamente. Claro, de una. Y la universidad en realidad pensando en esa necesidad, no, en ese vacío decían en otras entrevistas sentimos que hay un vacío que es como que nos estamos olvidando de dónde vi, de dónde venimos eh, y un poco como que nos obnubila ese poder ese hacia dónde ir eh, sin embargo aunque hay ese poder que está ahí también hay estos poderes que tenemos nosotros eh, ¿Cuál es la función de la universidad, de la comunicación comunitaria, la función sí. o cómo le están pensando eh, frente, o sea, con estos poderes que tenemos, con estos poderes que tal vez no sea el gran poder, sino estos muchos otros poderes que los medios comunitarios de alguna manera vamos trabajando? Sí, efectivamente, es el tema de estos poderes contrahegemónicos, podríamos llamarlos, ¿no? Y que creo que a veces están dispersos, ¿no? Y creo que también deberíamos de ir pensando en cómo podemos ir eh, articulando. Ahora, lo que siempre decimos nosotros es que la comunicación comunitaria, desde como la estamos concibiendo en la Universidad y Taiwan, es como una especie de paraguas, ¿no? Es una especie de paraguas donde eh, puede albergar diferentes eh, procesos de lucha desde la comunicación un ¿no? tema de género, el tema del racismo, el tema de la pobreza, el tema de las diversidades eh, sexuales, eh, el tema de las ruralidades, ¿no es cierto? Entonces es un paraguas que, que, que nos permite digamos, eh, esa posibilidad de poder articular desde la comunicación para poder dar eh, una respuesta y también para poder acompañar procesos, ¿no? porque también es cierto eso, que nosotros con esto de la comunicación comunitaria no nos estamos inventando eh, el agua tibia, ¿no? es decir, este es un proceso que ya ha venido eh, desarrollándose por muchos años eh, atrás, lo que estamos nosotros es tal vez eh, retomando. Eh, esto desde una también desde un nivel académico desde un nivel también eh, epistemológico y desde ahí también queriendo dar eh, respuestas ¿no? yo quería decir esto que también la comunicación comunitaria desde los pueblos eh, tiene que ver con eso ¿no? es decir con la no accesibilidad eh, de estudiantes eh, de los pueblos y nacionalidades. ¿no? Cuando uno mira las estadísticas, uno va viendo que son la, los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes de nuestros pueblos, los que tienen menos acceso a la universidad, los que tienen mayores niveles de deserción por las condiciones socioeconómicas, efectivamente, no. Entonces esta universidad también trata de dar una respuesta, a, digamos, a todos esos jóvenes, a todas esas jóvenes, para que puedan acceder a la, a la educación superior. Chévere, no ve. Mensaje entonces para esos chicos, para esas chicas, para los papás de esos chicos y de esas chicas que están diciendo: Bueno, a mí me gusta un poco esto de filmar, esto de hacer la entrevista, que a mí me gusta ese oficio, tal vez yo quisiera. ¿Cuál sería tu mensaje o la invitación a los amigos, amigas, compañeros, compañeras? Bueno, la invitación es que acepten el reto. Eh, que no piensen que la comunicación tiene que ver con estar saliendo en la pantalla de todos esos medios eh, tradicionales, ¿no? Eh, para eso hay otras carreras y hay otras universidades, ¿no? Eh, nosotros le estamos a, apostando al uso, al manejo de la tecnología, a poder seguir haciendo documentales, a poder seguir haciendo reportajes, entrevistas, no, es decir, estamos dentro del mundo comunicacional, eh, efectivamente, pero desde otra perspectiva y por eso creo que se convierte también en un reto, no, eh, a todos esos jóvenes, a todas esas jóvenes que están en territorio, que están ahí formando parte de los pueblos y de las nacionalidades, aquí van a encontrar una casa donde pueden trabajar en función de sus territorios, en función de sus comunidades. ¿no? Es decir, estudiar comunicación para poder servir a su pueblo desde el campo de la comunicación. Así que acepten el reto, acérquense a, a, a las redes sociales de la universidad, eh, busquen ahí, miren cuál carrera les, les va bien y postúlense, ¿no? Postúlense y que les estaremos esperando ahí con los con los brazos abiertos. Oiga, ¿y es presencial? Hay que ir a Quito, hay que viajar a Quito, ¿cómo es? No, justamente eso hemos pensado, porque si nosotros manejábamos presencialmente, pues iban a quedar muchos estudiantes afuera, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos una modalidad híbrida. Entonces la modalidad híbrida maneja lo presencial y maneja lo virtual. La, todas las clases que se, que se dan eh, son eh, y, virtuales, ¿no? Entonces así nosotros podemos, tenemos estudiantes de la Amazonía, tenemos estudiantes de la costa, de la Sierra Centro, Norte Sur, eh, que si no tendríamos este, esta modalidad, difícilmente podrían eh, estar estudiando, ¿no? Y la presencialidad la realizan en sus propios territorios, por lo tanto eh, solamente hay que hacer un esfuerzo para una vez a, a cada semestre poder tener un encuentro presencial, para podernos conocer, para poder compartir desde esa, presencial, desde esa presencialidad. ¿no? Además que lo virtual permite seguir trabajando quienes estén trabajando, quienes son madres también, que tenemos muchas estudiantes que son madres de, de familia, son madres solteras en algunos casos. Entonces esto de la virtualidad también les da esa posibilidad de que, de que sigan peleando por su sueño, de, de seguir formándose, de poder tener una profesión que les guste. Muchísimas gracias y suerte en realidad que les vaya muy bien en ese escenario de la carrera de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías. Y nosotros seguimos con más Minga. Y ahora nos encontramos con un compañero. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Hola, mi nombre es Adrián Aguilar, eh, vine de manera independiente, eh, estaba interesado sobre todo en el, la mesa de tecnología y ciberseguridad porque tengo por el momento un proyecto que postulé para el festival, bueno, ahora se llama Bienal al Zurich, eh, que trabajan entre comunidad y arte. Entonces el tema de este año era un poco como este tema de la era digital, entonces postulé con un proyecto de cine comunitario chévere eh, y cómo le has visto el movimiento aquí en el escenario de la comunicación comunitaria eh, bueno yo asistí la primera vez que fue en la Tacunga acá al festival y estaba mm, eh, muy interesante los temas de las mesas de trabajo y bueno ahora viene después de mucho tiempo pero me parece que está cada vez mejorando no o sea como es interesante importante hablar de lo comunitario sobre todo yo que trabajo digamos con cine con el arte entonces Siempre hay como que tratar de sacar un poco del, de los ejes de donde se concentra el arte, ¿no? donde se concentra la información y la comunicación, tratar de llegar a más gente, no dejarlo en el mismo círculo. Esta ampliar, ¿no? Tal vez un mensaje para los amigos, las amigas eh, que sintonizan la Minga por la Pachamama pensando en este tema del de arte y la comunicación. Eh, sí bueno eh, creería que el, el arte, la cultura eh, no necesariamente es como esta idea que tenemos a veces muy estratificada, ¿no? que siempre tenemos que lanzarnos y, y saber eh, guiarnos por unas ideas que rompan lo, lo establecido de alguna manera o sea siempre como que el arte va es una manera más compleja de pensar el mundo de sentirse en el mundo más bien. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Como tener confianza en, la, en el corazón, en lo que uno pueda realmente sentir, autodescubrirse y como um, compartir en lo comunitario. Ajá, el arte siempre llevarlo a, la, a que la gente pueda también explorar esto y liberarse de alguna manera. Muchas gracias uno su cuira Minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad así se busca más chicona. Azizha Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.